un grupo de personas marcharon por el asesinato de Ingrid Allison, de 14 años, quien fue hallada muerta dentro de una maleta en Tlatelolco. La marcha partió desde la Plaza de las Tres Culturas hacia el andador del edificio Primo Verdad, lugar donde fue abandonado el cuerpo de Ingrid, con pancartas y consignas. Al menos 50 personas exigieron a autoridades que se haga justicia por la menor. No más muertas, y justicia por Allison. Este sábado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, indicó que se realizó un cateo en un departamento de Tlatelolco donde hallaron manchas de sangre, cabello, piel, y un casquillo de bala. El hallazgo del casquillo revelaría que ahí fue asesinada la menor. Sin embargo, autoridades explicaron que las investigaciones aún continúan.